Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Gis. Hoy, como pueden notar, pues voy a estar haciendo de este tipo de videitos una tipo sección. O sea, voy a estar subiendo como dos o un. No, como dos en el mes. O sea, dos de este tipo de videos en el mes. Porque la neta he visto que a la gente le gusta mucho. Y a mí también. La neta, no, aunque no grabe este tipo de videos, pues iba a seguir yendo al tianguis. La neta. Así que pues vamos a comenzar. Pantalón y es como de vestir, ya saben que pues, ahorita me gusta mucho usar pantalones de vestir y es como un color azul y la neta se siente como de muy buena calidad. Este pantalón me costó 20 pesos. Encontré un buen y lo que menos encontré fue como cositas de la parte de arriba, como blusitas, suetercitos, todo eso. No, si escuchan ahí como ruiditos, es mi gatita que anda jugando ahí con la pelotita. De hecho, anda jugando con una pelotita de Birko. Creo que este es mi lado bueno. Si alguien tiene un lado bueno, díganme, miren, ahí anda volando un pelo. No, neta, díganme si alguien tiene como que siente que sí tiene lado bueno. Conseguí este chalequito, que es como chalequitos, pero ahorita los están usando más como tipo blusas. Pues siento que se mira bonito, nada más que yo soy bien insegura con mis brazos, de hecho ya se los había dicho. Y no sé si me animaría a ponérmelo como, pues, sin mangas. Así que, pues, no sé. Pero están bien bonitos. Nada más que ahí vemos si me lo pongo así, sin manga larga abajo. Y ese chalequito me costó creo que 30 pesos. Yo no me acuerdo, creo que también costó 30 pesos. Si no, a lo mucho me costó 40 y lo menos fue unos 20. Pero sí, estaba bien barato. A mí también fue barato, neta, no me acuerdo. Este pantalón, la neta, me emociona un buen. Pantalón, la neta, está bien bonito el color y es como si fuera tipo pana, ¿se dice pana? O sea, la tela pana, creo que sí, no sé. Pero está bien bonito y igual es como súper ancho de la parte de abajo y no sé, me quedó la neta apenitas. Yo sí subo 1 kilo, si ahorita voy con Doña Shensha y me como unos, no sé, unos chetos, flamingo con chile chamoy, miren. A mí ya no me queda. Ya no me queda. Pero esperemos y no suba de peso. Porque si no, ya vale shit. Neta, me quedó apenitas. Y este me costó 20 pesos. Y de hecho, este estaba nuevo y tenía etiqueta. Pero como ya me lo puse, de hecho, me lo puse como para grabar mi otro video de. Ay, me está picando el ojo. Me está picando la pestaña. Así como por ahí a grabarlo porque me hace llorar esto. Me lo puse creo como para ir a. ¿A dónde? Ay, cuando fui a hacer el tatuaje me lo puse y dije, y se me da bien bonito. Según yo, la neta, no sé. De camisa encontré esta, que la neta es que la vio mi mamá y dijo, mira, me gustó como para tu hermano. Y yo dije, está bonita, le dije. Y me la llevé yo, ¿no? Está bien bonita, es blanca, tiene botoncitos aquí y me gustó mucho porque, pues, no sé, o sea, me la puedo como meter igual en el bra y se mira como tipo crop y soltita. Espero que se me quede soltita. Ah, no, sí. Jiji. Así que sí, me gustó mucho. Esta me costó 60 pesos y creo que está a muy buen precio porque está casi nueva. Neta, aparte se siente como una tela gruesa, así bonita. Se siente como, se siente fina la cosa. Para variarle poquito, váyanse que compré. Ay, está sucio, ya me ensucié y no me lo he puesto. Tenía muchas ganas de.
neta, de unos, es un gorrito, la neta es que creo que tienen su nombre, pero no estoy segura de cómo se llaman. De hecho, los miró mi hermana y dijo, ay, yo quiero uno, porque mi hermana que TikToker, ¿no? Y sí, había uno blanco y uno negro, están bien baratos. Me costó, ¿de qué? 30 pesos. Si uno está bien bonito. Y más porque no se me mira la cara, ¿no? Y les digo que mi hermana se quedó con el blanco y yo me quedé con el negro porque dije, o sea, sí se miraba más perrón en blanco, pero no, o sea, lo iban a suceder bien rápido y dije, negro, negro. De hecho, como les dije, ya está sucio. Esto es algo como más fresón, así de que voy por un café al estar. Y es este suétercito. Uy, es este suétercito y está bien bonito. Es como que quería hacer cuello de tortuga, pero no. Y tiene la manga así y pues no sé si se acuerdan que estuvo mucho de moda, o sea, estuvo de moda este tipo de manga y está bonita. Y pues esta me costó de que 30 pesos al final, pero me habían dicho que 40. Y ni le regateé, yo no soy de las personas de que regatean porque me da mucha vergüenza. Y sí, este sí parece de vestir. Lo siento. Y me gustó mucho porque es un pantalón grisecito. Y creo que tengo pantalones gris oscuro, pero no tengo grisecito. Este me costó 20 pesos. Me gustó mucho porque he estado buscando como una camisa de cuadros y pues obviamente esta es de niño porque me gusta que las cosas me queden grandes. Por eso pues la compré de que 2XL porque sí. Igual esta tenía pensado como hacer otro videito de transformando ropa, que si no han sido al video transformando ropa, pues te invito a que vayas a verlo porque pues... Esta me costó 30 pesos. Esto solamente se los voy a enseñar y no, obviamente no me lo voy a probar porque no, qué oso. Pero es esto. Y esto es un conjuntito que la neta está bien bonito. A lo mejor se las enseño. Es este bralet negro. Y venía con este shortcito. O sea, neta está bien cortito. Aparte de que el shortcito es como de seda y... ¡ah! Y con encaje. O sea, el encaje siempre se mira bien sensual. Dije, el short sí me queda porque estira. Pero dije, ¿será que el bralet me quede? Pero me lo medí de que así, ¿no? Como, pues señora, ¿no? Yo ya, de que así por encima y te dije, no, sí me queda. Hijo, mi mamá, sí, está bonito. Y dije, arre. He mirado muchos como youtubers y así que utilizan bralets encima de camisas y luego se dije, ¿por qué no? Arre. Y por eso es que se los muestro. El chono no porque me quedó muy cortito. Espero que si te haya gustado, le des like. Te puedes suscribir también si te gusta ver este tipo de videos. Porque como les digo, voy a estar haciéndolo de que una sección en mi canal. Por lo menos 2 videos en el mes voy a estar haciendo de que haul de tianguis o lo que conseguí en el tianguis. Vamos al tianguis. Tengo muchas ganas de ir al tianguis y llevarlos conmigo. O sea, grabarlo y todo eso. Pero pues me da un chorro de vergüenza ir y grabar enfrente a la gente. Puedes comentar cuál fue tu prenda favorita. Espero que tengan muy lindo día, una semana super cool, que se la pasen muy bien el fin de semana, no tomen mucho, si toman no manejen y pues si eres menor de edad no tomes. Adiós.